300 millones de años atrás, aparecieron los primeros organismos pluricelulares, similares a las medusas y esponjas que hoy conocemos. Estos organismos más complejos no aparecieron espontáneamente, sino que las células que les dieron origen ya surgieron unos 1.700 millones de años atrás. Fue entonces cuando se produjeron dos acontecimientos cruciales para la vida. Por un lado, las células adquirieron núcleo, con lo cual mejoraron su metabolismo. Por otra parte, lograron la reproducción sexual y de esta manera un mayor número de combinaciones genéticas. A estas células con núcleo se las conoce con el nombre de eucariotas. Todo esto no hubiera tenido lugar si los antepasados de las células eucariotas no se hubieran adaptado a las terribles condiciones que afectaban al planeta. Estas sobrevivientes eran células que no tenían núcleo y se las denomina procariotas. Son el primer vestigio de vida que se conoce sobre la Tierra. Probablemente hayan sido bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitaban oxígeno para sobrevivir. Estas formas de vida aún existen en la Tierra bajo las condiciones más extremas, a temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Las cianobacterias, posiblemente las primeras procariotas sobre la Tierra, evolucionaron aprovechando la energía del Sol para realizar la fotosíntesis. Fueron las primeras capaces de fabricar su propio alimento y liberar oxígeno. Así fue como la atmósfera se enriqueció en oxígeno. Las grandes perjudicadas fueron las bacterias anaeróbicas, únicas protagonistas en el planeta durante 1.000 millones de años. Tal vez esta haya sido la primera extinción en masa que hubiera en nuestro planeta. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo y dónde surgió la vida en la Tierra? Básicamente, para que surja la vida, debieron existir moléculas capaces de producir copias de sí mismas. Las moléculas capaces de realizar esta tarea son los ácidos nucleicos, ARN y ADN, que se autorreplican y llevan la información de la vida. Las últimas teorías postulan que las primeras formas de vida guardaban su información genética en moléculas de ARN o ácido ribonucleico. Luego, se adquirió el ADN o ácido desoxirribonucleico, que facilitó el desarrollo de la vida. Algunos científicos piensan que los encargados de traer los primeros seres vivos a la Tierra fueron los meteoritos provenientes del espacio exterior, aunque la mayoría opina que la vida se originó en fuentes termales volcánicas en el fondo de los océanos. Las aguas que se acumularon formando estos océanos serían el caldo de cultivo primigenio, fuente y origen de la vida. La Tierra contenía agua en forma de vapor desde su nacimiento, pero los científicos creen que parte de ella pudo provenir a bordo de cometas u otros objetos que bombardearon la superficie terrestre hace millones de años. La atmósfera era muy diferente a la actual. El oxígeno y el ozono eran escasos, permitiendo que la radiación ultravioleta del Sol llegara en abundancia. Las lluvias y la posterior aparición de microorganismos productores de oxígeno fueron cambiando su composición. Con el tiempo, este cambio sería aprovechado por nuevas y más complejas formas de vida. Y la Luna ya estaba allí. Las rocas recogidas por los astronautas en la Luna sugieren que se formó 300 millones de años después de nuestro planeta. Su nacimiento fue consecuencia del gigantesco impacto entre un pequeño planeta errante y la Tierra. El proceso de formación del sistema solar comenzó hace unos 4.500 millones de años en las profundidades de una extensa nebulosa de gas y polvo. Allí, la gravedad fue acumulando material en las zonas más densas. Gradualmente, la temperatura en su centro aumentó hasta comenzar a generar su propia energía a través de la fusión nuclear. Pero una porción de la nube se convirtió en un disco de polvo del que surgirían los planetas. Así se fue gestando todo el sistema solar, los planetas y sus satélites. Pero mucho antes, hace tal vez 14.000 millones de años,
había sucedido un evento descomunal. Se lo conoce con el nombre de Big Bang, la gran explosión que dio origen al universo, del cual nuestro sistema solar es tan solo una minúscula parte. Inicialmente no había materia en el universo, sino una extraña y poco comprendida forma de energía. Luego apareció la radiación electromagnética y una fracción de segundo después del Big Bang, las primeras partículas subatómicas. Entonces, la temperatura del universo era de miles de millones de grados. A medida que el universo se expandía y se enfriaba, miles de años después, comenzaron a aparecer los primeros átomos. A partir de allí, comenzarían a formarse estrellas, planetas y las galaxias en que estos residen. No se conocen hasta el momento las leyes físicas que dieron origen al Big Bang, y dilucidarlas es uno de los grandes pasos que debe dar la ciencia para lograr entender la evolución de este extenso espacio conocido como el universo. Wow.